El tema de las comisarías de familia es una de las herramientas más importantes que tenemos en el derecho. ¿Para qué? Para poder prevenir todas las formas de violencia al interior de la familia. En las familias tenemos niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, y todos ellos, cuando están dentro del núcleo familiar o en la extensión del núcleo, como ha dicho la Corte, pues tienen que estar protegidos. Estamos haciendo una revisión autocrítica de las rutas de atención de las comisarías y estamos aquí todos los actores involucrados en eso. Comisarías, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Mujer. Todos estamos aquí alrededor de un ejercicio autocrítico de cómo mejorar las rutas. Eso está en nuestras metas del plan de desarrollo, pero también se detona a raíz de los últimos casos. Cada caso de feminicidio es un fracaso de nosotros como sociedad. Tenemos que volcarnos sobre lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a mejorar. En nuestra Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar, en esta localidad, tenemos la Ruta de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Estamos articuladas las entidades garantes como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de la Mujer, las Comisarías de Familia, el Instituto de Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a hacer el piloto del sistema de justicia familiar, cuyo decreto está por salir. Es muy importante esto porque vamos a utilizar a Bogotá como piloto para distintas innovaciones que vienen en este sistema de justicia familiar. Innovaciones que son operativas sobre los procesos de acceso a los servicios de justicia y cómo estas cadenas y estas operaciones pueden ser cada vez más oportunas. Es clave esa mirada intersectorial que el alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido en la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio. ¿Qué significa esto? Que hay varias entidades en esta ruta que tenemos que comprometernos con activar las competencias de cada una de ellas, pero también de comunicarnos para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencias.